estamos, nada, simplemente viendo lo que sucedió ayer, que se celebraron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Afortunadamente, nuestras elecciones se desarrollaron en completa armonía y para el beneficio de todos. Y estamos en una época o en una fecha muy especial, porque estamos a 40 años de que se terminó la época más oscura, más horrible y más sangrienta, tal vez también más injusta, de toda la historia nacional. Y estamos celebrando los 40 años de democracia. Así que quién ganó, quién perdió, no importa. Acá ganamos todos porque pudimos ir a votar. Pudimos ir como ciudadanos y expresarnos delante de la urna y decir lo que pensamos del gobierno actual y lo que queremos de acá en el futuro. Acá no se define nada, pero sí se marca un camino y claramente la población ayer se expresó. Hubo y hay enorme sorpresa porque creo que no muchos imaginaban los resultados con los que nos encontramos, ¿no? Y un Milei que arrasó con todo. Pero bien, hablábamos de la democracia y justamente la democracia es poder expresarnos, poder elegir a nuestros gobernantes. Pero gente, también la democracia es poder decir lo que uno piensa y lo que uno siente. Y nos estamos encontrando últimamente con que la gente le salta la yugular, le muerde los talones a quien se expresa en sus redes sociales. Y esto fue lo que pasó, por ejemplo, con Lali Espósito, que expresó en su Twitter, bueno, dijo lo que sentía, sin nombre ni apellido, pero le llamó la atención. ¿Podemos ver, por favor, el tweet que puso Lali Espósito? Ahí está. Qué peligroso, qué triste, dijo. Pero no dijo, che, qué desastre, vayamos todos a matar a Milei. No, Lali Espósito siente esto y lo expresa en sus redes sociales. La pregunta es, ¿qué pasa cuando decimos lo que sentimos? ¿No vivimos en democracia? No salto a bancar a nadie y salto a bancar a los que tienen el valor, el coraje de decir lo que sienten. Es el caso de esta piba. Hubo muchos que se expresaron. Pero evidentemente hoy en día acá el negocio es cerrar el piquito y no decir ni mostrar de qué pelaje sos, porque si no, te matan. Te matan. La semana pasada creo que habíamos hablado de esto también. Con el tema de Daddy Brieva o con el tema de otros, de otras personas. Hasta salieron a cuestionar a, ¿cómo se llama? A la acróbata. Ay, el Flavio Mendoza. A Flavio Mendoza. Ah. Lo quiero tanto. A Flavio se me fue el nombre. Porque también invitó a votar a tal o cual. ¿Qué está pasando? ¿No vamos a celebrar la democracia, muchachos? 40 años. 40 años hace que la tenemos. Abracémosla. Honrémosla. Y permitamos que cada uno se exprese en total libertad. Porque por suerte podemos hacerlo. Es nuestro derecho.